Buenos días, amigas. Un placer para mí nuevamente estar con ustedes y darles una idea más. Aquí yo les traigo las macetitas ya, ya lijadas para empezar a pasarle lo que es el diseño. Yo traigo aquí unas piecitas, unos moldecitos donde vamos a sacar lo que es el vestido. Entonces, esta parte de aquí, que le vamos a hacer lo que es el pechito del vestido, lo vamos a agarrar y lo vamos a marcar. El mismo que vamos a hacer aquí de vuelito, lo vamos a hacer de manguita. Entonces, vamos a tomarle aquí que quede como un tirantito, aquí, y lo marcamos. Esta va a ser una manguita, aquí. Vamos a hacer el otro, y lo hacemos aquí. Hacemos que le quede la misma medida, ahí lo vamos tomando, y hacemos la otra manguita. Okay. Aquí estamos con esa parte. Realmente este es el vestido de la fresita y vamos con el bolito de abajo. El bolito de abajo sí, lo vamos a calcular haciendo como en forma de un gusto. Aquí. Eso es la parte de lo que es el vestidito. Yo aquí lo traigo ya adelantado, donde yo lo he pintado y vamos a hacer lo que es la sombra. Ese que ya yo le hice en las manguitas, nada más me falta lo que es el frente. Lo vamos a hacer para que ustedes se acuerden un poquitito cuando yo lo he hecho la sombra. Igual vamos a mojar el pincel un poquitito y vamos a tomar un poquito de pintura negra y vamos a hacer todo lo que es. Aquí, ya cuando yo tengo pintado todo, ya le he hecho las sombras, agarro un corazoncito de diferentes tamaños y se lo paso ya pintado en blanco y lo vamos a tomar, lo vamos a aplicar y empezamos a pintarlo. Yo lo traigo ya adelantado para que ustedes vean más o menos cómo es que lo terminamos. Yo ya lo pinté, ya le hice la sombra. Y vamos a agarrar con un lapicero gel y nada más le vamos a hacer unas sombritas. Aquí vamos a hacer unas rayitas, nada más como para marcar el corazón. Ok, entonces aquí le hacemos a los tres corazones, todo alrededor. Ok. Ya cuando tenemos listos los corazoncitos, entonces vamos a proceder a poner lo que son las manguitas. Las manitas ya yo las traigo adelantadas aquí. Para yo poderle poner la cinta, primero la vamos a tomar la medida de las manitas. Entonces igual, acuérdense que yo les he mostrado que metemos el alambrito, le hacemos el nudito. Este mecatito usted lo consigue en el mercado en cualquier lado. Y que sea chiquitito y que le entren los huequitos. Entonces aquí lo hacemos. Este otro lado aquí, amigas, no se les olvide, vamos a dar seminario en la sede de Mujeres del 2000, ahora el 27 de febrero, si Dios lo permite, de 1 a 4 de la tarde. Para cualquier información con gusto me pueden llamar o inclusive pueden llamar también a la sede para darle más información. Vamos a hacer una muñequita para que ustedes aprendan cómo lograrla hacer. Ok, entonces ya yo le hice aquí el mecatito, entonces vamos a pegar, entonces yo aquí, vamos a agarrar la pistolita de silicón y la vamos a pegar. Entonces aquí yo lo sostengo en el huequito y la vamos a echar silicón con mucho cuidado y vamos a poner. Que mientras se sostiene, se va secando, vamos igual, tocamos el centro, ponemos la manita aquí y volvemos a aplicar el silicón. Que eso es para marcar las manitas para pegar a lo que es el encaje. El encaje hay mucha variedad en el mercado. La que yo traigo en muestra es en blanco, pero también me gustó este otro encaje
que es con rosadito. Entonces vamos a agarrar la puntita aquí y vamos a pegar. Entonces yo le voy a echar aquí un poquitito de silicón y vamos a marcarlo aquí y vamos a darle toda la vuelta. Ok, aquí con cuidado de no quemarnos. Este encaje me gustó porque es plisadito, entonces se va a ver más bonito. Ok, aquí yo lo voy a cortar más o menos aquí calculándole la parte de atrás. Entonces vamos igual, untamos silicón, ok, y lo ponemos que quede así. Ok, ya pusimos una manguita, aquí lo vamos a estirar y vamos con la otra. Vamos, tenemos que estar viendo que quede el bordecito rosadito para arribita, que quede de frente, perdón. Ok, vamos a agarrar aquí y vamos poniendo igual, lo vamos a calcular que queden del mismo tamaño. Ok, vamos a hacerle aquí. Ok, vamos a hacerle, le vamos a igual el mismo procedimiento del otro lado. Vamos a quitar los pedacitos de encaje que nos quedan y vamos a cortar. Ok. Amiga, no se les olvide, si Dios lo permite, vamos a estar dando seminario de las muñequitas en la sede, si Dios lo permite. Pueden ver en mi página Artesanía Sandra la variedad de muñecas y estilos que hay. Vamos a quitar aquí el encaje. ¿Okay? Ya hicimos lo que es el cuerpecito. Vamos ahora con lo que son las piernitas. Yo se las voy a marcar aquí donde la vamos a marcar la parte de arriba. Yo traigo aquí el tamaño. Le puedo decir que son como 2 centímetros. Y marcamos para hacerla en 3 líneas lo que son las piernitas. Ok, entonces aquí lo hacemos así para que nos quede de un mismo tamaño. Ok, entonces aquí estamos. Yo solo le hago una sola línea porque entonces sería verde, blanco y verde. Entonces aquí yo traigo y vamos a aplicar pintura. Primero vamos con lo que es la verde. Yo les he mostrado en otras ocasiones que pintar barro es lo más fácil. Generalmente con una sola manita aplica lo más bien. No necesariamente pasarle un montón, sino una sola. Aquí les hago una muestra para que ustedes vean que con solo una vez que le pasemos, marca bastante. Y no nos cuesta absolutamente nada. Ello es lo más fácil, aquí la hacemos en verde. Las piernitas son, llevan verde, blanco y verde. Entonces le hice la primera parte, vamos con la otra parte, aquí. Bueno, amigas, es un placer para mí haberles mostrado, haberles enseñado un poquitito lo que es la muñequita. Yo me voy a quedar aquí avanzando un poquito más y en el próximo programa se las enseño cómo terminarlas. Las dejo más con Mujeres del Tunic. Tan solo me queda el recuerdo.